Cerca de 30 estaciones de servicio en Cuba iniciarán la venta exclusiva de combustible en dólares a partir del 1 de febrero, con una excepción que permitirá pagos en pesos CAP en el Servicentro Nueva Imagen en Morón, Ciego de Ávila. La vicepresidenta económica de la corporación Cimex, Tania Vives Alfonso, anunció en la mesa redonda televisiva que estas estaciones ubicadas en ciudades capitales y destinos turísticos solo aceptarán pagos con tarjeta, como ya se venía haciendo incluso para compras en pesos cubanos. Las formas de pago aceptadas incluyen tarjetas Visa, MIR, Mastercard, tarjetas de prepago de Bandec, tarjeta ICE, Viajero y Clásica. Esta última, un nuevo producto financiero, estará disponible próximamente en la Red Nacional de Cadecas. La decisión de permitir el pago en dólares se centra en facilitar el acceso al combustible para turistas, aunque la vicepresidenta aclaró que ciudadanos, actores económicos, empresas mixtas, cuerpo diplomático y sucursales extranjeras podrán adquirirlo tanto en CAP como en USD. Vives Alfonso destacó que la red se ampliará gradualmente según la demanda y la recaudación. La medida entra en vigor junto con los nuevos precios del combustible para el comercio minorista y mayorista establecidos por el gobierno. Se reitera la obligatoriedad de utilizar los medios de pago electrónicos, como tarjetas chip, tarjetas de banda magnética, tarjetas de prepago desechables, pines electrónicos mediante transfer móvil, tarjetas chip recargables y código QR mediante transfer móvil. Se prohíbe el pago en efectivo.